Bienvenidos a Artento, yo soy Aarón Tenorio Rocha. Esto es un breve análisis de la canción de Chacagua de Maldita Vecindad. Maldita Vecindad no es precisamente mi grupo preferido, su estilo tampoco, en lo personal, pero Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, pues son ya casi un símbolo nacional de México. Ellos son como una especie de transmisores de la cultura y su trabajo les ha valido que permanezcan en el estrellato durante varias décadas. Que no es nada fácil. ¿Cuántos grupos han tronado, han caído? Y ellos siguen allí encima. Siguen todavía dándose a conocer con nuevas producciones. Les decía que no me interesa mucho Maldita Vecindad, pero me interesaba más la presencia de María Elena Ríos, la saxofonista, que desafortunadamente no la conocimos en una etapa muy sólida como saxofonista, sino que muy desafortunadamente la conocimos por haber sido víctima de un ataque terrible con ácido. Es una historia de la que no voy a abundar mucho porque ya todos ustedes la conocen. Es una situación muy terrible, donde agarran a las tres personas que ejecutaron el ataque. Uno de ellos se muere durante el proceso judicial y la persona que mandó hacer el ataque, pues como era un diputado o era una persona muy importante de la política, pues anda libre, tranquilito, no hay problema. María Elena Ríos se la encuentra en el tianguis, en el mercado, ahí anda felizmente paseándose el señor en la calle y no lo pueden tocar. Así es la política y ojalá y que pues tengamos un poco de conciencia para saber por quiénes estamos votando, para ver a quién le estamos dejando el poder. Como todas las producciones de Maldita Vecindad, Chacagua representa una de las facetas culturales de México y en este caso se viene refiriendo a este pueblo de Oaxaca. Chacagua es un pueblo pequeño que estaba muy cerca del mar y tiene lagunas, lagos y tiene una infraestructura turística muy importante. Y además de todo, es uno de los símbolos de la cultura negra que llegó a México. Muchos de los negros de África los trajeron los españoles a través de los conquistadores. Los traían y los hacían esclavos en México porque estaba prohibido tener esclavos indígenas. Los españoles planearon nuestra genética. Y la planearon en conjunción de los indígenas con los españoles. Pero siempre procuraron que los negros, los asiáticos y todas las demás razas, pues quedaran discriminadas, quedaran en el olvido. Pero muchos de los africanos que llegaron a México también consiguieron su libertad, eran muy apreciados por su trabajo y consiguieron muchas libertades y fundaron ciudades completas. Hay ciudades que llevan nombres africanos y eso habla de toda la influencia cultural de África en México. Antes de hablar de la canción debemos de saber esto, porque todo lo que implica la canción es precisamente sobre estos temas.
Ahora, ¿qué mejor que hablar de Oaxaca bajo la bajo el talento de María Elena Ríos, que es una saxofonista de Oaxaca? Es una gran idea que tuvieron los integrantes de Maldita Vecindad de invitarla a ella. La versión que vamos a escuchar no es la primera, ya había una versión de estudio anteriormente. Y me parece que han cambiado unas pocas cosas, pero le dieron nueva vida a esta versión. Es la versión grabada desde casa, la versión remota. Se nota que cada quien grabó en su casa, supongo que así fue, y que una persona los estuvo organizando y estuvo haciendo el trabajo de edición final. La pieza comienza con percusiones. En el original entraba la canción directamente con el bajo, pero aquí entra de esta forma. En un dueto de percusiones que asemeja mucho a las percusiones africanas. Esa es una magnífica idea de cómo una pieza se puede transformar de acuerdo con esa intención de resaltar la cultura africana. De repente abandonan un poquito el ritmo africano y empiezan a mezclar ritmos ya un poco más estándar, como el del rock, y así transforman lo que va a ser después el desarrollo de la pieza. Es un buen preludio para lo que viene después. A partir de aquí vamos a tener que la mitad de la pieza va a ser un solo acorde, el acorde de do menor con séptima. Entonces el bajo va a comenzar haciendo esa figura de el acorde de do menor. En realidad no está tocando precisamente el acorde de do menor con séptima, sino un jueguito con la escala pentáfona menor. Esta es la escala. En realidad es la escala pentáfona menor más que un acorde de do menor con séptima. Al acorde de do menor con séptima le agregas la cuarta y se convierte perfectamente en una escala pentáfona menor. Y así se va a llevar el bajo la mitad de la pieza con ese ritmo, con ese riff. Es un bajo obstinado. Después entra la jarana y ahora sí nos presenta bien, bien lo que es el acorde de do menor en la posición fundamental. Y le va a dar también el color y le va a dar el ritmo a toda la primera parte de la pieza. Aquí es donde entra el saxofón por primera vez y va a unirse a la exposición del tema. Entonces tenemos
Tenemos otra vez el acorde de do menor con séptima, pero ahora en la segunda inversión. Qué raro que si tocas el acorde de do menor con séptima, pero todas las notas juntas, suena muy diferente y casi suena a jazz. Pero si lo tocas arpegiado, suena un poco más popular, ¿no? El chacao y oí, el grito de luz, tierra mestiza celebra sus raíces negras. Bueno, no es una melodía muy elaborada. Más bien es una melodía basada en una sola nota también. ¿Qué nota será? Ah, pues, do. No es una melodía para nada elaborada, es una melodía floja y bueno, esa es una de las razones por las cuales no soy muy fanático de Maldita Vecindad, pero es un recurso que ellos usan mucho. No sé si alguien pudiera identificar qué es lo que estaríamos haciendo aquí. Tal vez muchos ya saben de qué se trata, ¿verdad? Pero ¿qué tal que hiciéramos? No sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. En mis tiempos mi generación era decente y muy formal. Es una melodía que también se queda siempre en una misma nota. Y aquí lleva mucho más peso el saxofón cuando lleva. Como que lleva un juego rítmico también y muy melódico. Lleva mucho más peso el saxofón, llevan mucho más peso los instrumentos y las melodías como que se quedan. No siempre. Creo que hay algunas canciones como Kumbala que tienen más recursos melódicos para el cantante. En este caso, pues no es así. Es mar y laguna besándose dulce y salado. Desde el agua, Noé. Desde un guacho cruce. Después de la estrofa, bien. Mismo acorde de do menor, pero ahora le están agregando. Ya se pueden formar nuevos acordes con esta nueva nota, porque si teníamos el acorde que estaba sonando de do menor con séptima, pero además le agregamos la sexta. Y empieza a sonar de otro color, empieza a sonar de otra forma. Y eso le da más riqueza. Bueno, en el solo de la guitarra también tenemos el acorde de do menor, igual, en forma muy simple. Le han quitado la séptima. Escuchábamos también en el saxofón la cuarta, sobre todo al final de la melodía. Ahí tenemos el saxofón, es el solo de María Elena. Nos presenta toda la escala completa, excepto el segundo grado. ¡Échale madera! ¡Fuerza femenina! Y como que se pone a blusear también algunas notas.
Esas notas, son, no son de la escala, pero son válidas como notas blueseadas, son las notas blue. Si integráramos esas notas blue que está haciendo María Elena, podríamos llegar a pensar que en vez de tocar la escala de do menor, podría estar tocando la escala de do frigio. Si integráramos ese re bemol. También se pone a jugar, como decía, con las notas blue en el cuarto y quinto grado, que son parte de la escala de blues. Solo termina la manera muy clásica, dándote el acorde. Tiene muy en claro cuál es la nota dominante de la escala y a dónde tiene que llegar. Y es un muy buen solo, muy sencillo si quieres, pero le puso color. Sí, se le puso color, toca muy bien y le dio forma a la pieza. Ok, hay un puentecito que toca la guitarra y vuelve a hacer lo mismo. Do menor. Y después de este do menor, ahora sí viene el desenlace de la pieza. Ahora van a poner otra tonalidad y van a utilizar si bemol y van a utilizar mi bemol. Los dos acordes en modo mayor. Así que si bemol de mi bemol. ¿Qué relación tienen estos dos acordes? Pues uno es dominante del otro. Y así se van a llevar todo el resto de la pieza. Claro, después viene el solo de la jarana, ya cuando estamos en mi mayor, en mi bemol mayor, perdón. Por supuesto que una de las características de la música de Maldita Vecindad es que mezclan muchos ritmos. Entonces escuchas la jarana veracruzana y te da un color. Escuchas el saxofón muy en estilo oaxaqueño y te da otro color. Parece como que te pasea por todos estos puntos que son tan diferentes entre sí, pero que al juntarse forman un todo que se junta, se une de una manera muy sólida, le da vida y le da un carácter especial. En América, África vive en América. Sí, la pieza termina en mi bemol mayor, empezó en do menor y terminó en mi bemol mayor, que es el relativo. Es una canción muy interesante, con mezcla de muchos ritmos, con el ambiente de todos lados, con elementos de Oaxaca, de Veracruz, con elementos africanos. Con elementos del son, a veces se oye muy cubano también. Es una pieza genial y es una pieza también muy sencilla, muy, muy simple.
que hay que apreciar. Espero que les haya gustado. Nos vemos y cuídense que estén muy bien.